Vamos a entrar a un hábito que yo tengo muchas ganas de entrar, que es el del tabaco. Que hayan pasado muchas cosas, hayan pasado muchísimas cosas. Hazme una pequeña entradilla ahí de número La y... entradilla, número. ¿Queremos un número? Una reducción del 40% de una media de todos vosotros, de un 40% de cigarrillos diarios. Que eso se traduce, depende de cada uno, pero por El dato ejemplo, más bestia. el dato más bestia es una reducción del 80% de 40 cigarrillos a 8, que esto lo hemos estado hablando que Silvia, porque lo has dicho antes, son 32 cigarrillos Menos. menos. Y que lo ha mantenido, porque esa cifra de 8 antes era, ha ido bajando progresivamente, 11, 12, 11, 12, y cada vez la cosa se está estabilizando más, 8, 9, pero lo está manteniendo, no es una cosa, no hay picos, no hay, oye, un día me fumo 30 y otro día me fumo 8, sino que es una cosa consistente, que es al final lo que importa para adquirir bien el La hábito. constancia. ¿Todas las personas han bajado algo el consumo de tabaco? Todo el mundo ha bajado algo. Impepinable, ¿no? Impepinable. Además, Perfecto. te voy a decir los porcentajes, una bajada del 31%, del 80%, del 33% y del 15%. O sea que... La empresa de deportiva están contentos, la de tabaco no. ¡Hombre! Esa no, Nos ¿eh? estamos acercando a los hábitos saludables de una forma descarada, nos estamos yendo de lo malo a lo bueno. Pero... Ahora vamos a entrar en un apartado donde probablemente Pedro tenga alguna cosita que decir. O sea, Camilo te puede decir, vamos a intentar buscar tal. O sea, ¿cómo lo habéis hecho esa bajada de consumo de tabaco? ¿Cómo lo habéis gestionado? Porque Camilo os preguntaba cuántos fumáis, pero ¿cómo habéis decidido vosotros ir bajando? ¿Cómo lo Sí, ya me habéis dio la hecho? clave el otro día también. Me dijo, voy andando, si me tengo que fumar un cigarro aquí, te aguanto un poquito más hasta la siguiente parada. Y si no, hasta la siguiente. Así, en vez de fumarte tres, te fumas uno y vas aguantando un poquito. Y eso me lo dijo, estuvimos hablando ayer, ¿verdad, Silvia? Retrasando, ¿no? Eso es Claro. así lo he conseguido yo. Y Me luego... bajaba del autobús y decía, bueno, pues ya, voy para el médico o voy andando. Cuando salga. El cuando salga lo convertía en cuando llegue. Qué guay está eso de retrasar las Uf. cosas malas, ¿eh? Qué bueno. Y a lo mejor, bueno, pues como no estoy ahora, voy andando, cuando me vaya a sentar a tomarme el café. He ido yo sola poniéndome meta, 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 hasta conseguir. Ellos también Intentando... tenían otra, que era la de ponerse cada media hora o Oye, cada hablamos dentro de hora una hora. el Hablamos una hora, cronómetro. poníamos el cronómetro, jugábamos, poníamos cronómetro para atrás una hora y cuando pitaba el móvil... Un cigarro, otra hora, quizás un cigarro. Y así he ido bajando la Pero yo cantidad. tenía un problemilla con esa técnica porque me pedí el tabaco antes de la cuenta, entonces me adelantaba un poquillo. Yo tenía un problemilla. ¿Y cómo lo has cambiado? ¿O qué Entonces, otra tarea te ha servido? no, Pasó menos tiempo, ¿no, que Pedro? me puse 50 minutos. Ah, vale. Porque una hora era mucha tela, ¿no? Joder. ¿Pero empezaste con una hora directamente? Sí, no, también empezamos una hora, ¿no? Eso es duro, ¿eh? Fuerte, o sea, empezaste fuerte con una hora. Yo es que me levanto por la mañana y me tomo un cigarro. Todo. Eso es toda la noche sin fumar, te ha levantado la necesidad del tabaco. Ya te tomas el café y te fumas otro cigarro. Llévate, ya tienes que estar pendiente. Bueno, pues ahora este aguanta un poquito más. Este un Listo. poquito más. Pero que dejarlo de golpe, yo. Es heavy, es heavy. Para mí es Bueno, muy duro. pero Silvia ha mira, dicho, Silvia hizo un cambio bestial, pero ella le también vale llega más atrás. la técnica que yo estoy usando a la que él tiene, ¿verdad? Va andando, bueno, pues cuando lleguemos, pues cuando lleguemos, Sí, como da pues cuando un llegue. patadón para adelante, ¿no? Todavía Procrastinar se llama no. eso, Y no ¿no? Echando piensas para tanto en fumar como en fumar. Y en atrás. mi Procrastinar como fumar. casa he dejado de fumar en la habitación. Se agradece también el ambiente, Hombre, ¿no? ya no el ambiente, Puedo oler sino que te tu puedes azahar y quedar esas cosas. dormida o lo que Yo en mi casa sea con las fumo. pastillas y Bueno, y todo. Y... ahora también tenéis lo de que os prohíben fumar, ¿no? Claro. Que lo han puesto nuevo ahora que si os pillan Mandándolo fumando por la tres veces, faja ¿no? del grado. Bueno, pues te he preparado, ¿no? O sea, aunque hayan prohibido eso, que evidentemente será una faena para ese momento, sobre todo tú dices desayuno. Hombre. Pero bueno, estáis preparados. Es una No tenéis un oportunidad. consumo de 40 cigarrillos. Te dices, Hombre. Dios, no puedo. Es que no. Yo no fumo en mi casa, ¿verdad? Lo tiene capaz, ¿no? Directamente, ¿no? El cigarro en casa, ¿no? No, ni capaz, capaz. Perfecto, perfecto, pues Hombre, eso es es. que no voy ni a tabaco ni nada y no. Si tengo fumado, va al patio. La clave Y de los... bebo vaso frío, pero bajo. Si tengo ganas de fumar, bajo, la Claro. verdad. Claro, que como fume en casa, te puede. Bueno, ahora mismo no puede, pero si lo hiciera, te Fumaría puede más. fumar más, Yo claro. fumo en casa, la verdad. Claro, Lo que claro. pasa es que una monitora me dijo, no, pues aquí voy a tomar todo y no sé cuánto.
Y ya, no sé, me cambió el chip un poco y digo, bueno, Va voy a para lo mejor, procurar ¿no? menos fumar.